Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Wilmar Merino y estamos nuevamente aquí para hablar del informe del pique al día, para contarles cómo ha sido el resumen de lo ocurrido en los principales pesqueros la última semana, que insisto, no implica un pronóstico tan exacto para lo que va a venir, más teniendo en cuenta las lluvias que hemos tenido que han complicado un poco el panorama pesquero para todo el mundo, ¿no? Así que, bueno, vamos a dar un, un pantallazo de lo ocurrido. En las lagunas bonaerenses, empezando por una que visité, Cochicó, realmente para garantizar la cuota de Pejerreyes, la diversión está asegurada. Estuve con mis amigos Sergio Taja, que es eh, guía de pesca allí, uno de los pioneros. Eh, bueno, él nos alojó en su casa, nos llevó a pescar en su tracker. Y fui con mis amigos Gustavo Miranda y Roberto Cufré, la, la hemos pasado de perilla, muy buena pesca, pique arriba, 20 a 40 centímetros, pero. Estuve también probando los nuevos equipos Spinit, estos que he presentado en un video hace poco, y que va a haber novedades para ustedes con esos equipos. Ya les voy a contar al final del video. Eh, también probé las boyas código 39 de doble T, que realmente es espectacular, es un nuevo modelo de boyas. También va a haber novedades para ustedes con doble T al final del video les voy a contar. Realmente volviendo a la pesca en Cochicó. Eh, para hacer la cuota fácilmente eligiendo pescado, la zona de las bombas es lo mejor. Recomiendo empezar por ahí, después irse viniendo a la zona del Nilo, a la isla de los pájaros, que es lo que hemos hecho nosotros. ¿eh? Salada grande, está muy buena la pesca en este espejo con pejerreyes deportes superlativos en muchos casos. ¿eh? La pesca a veces suele darse entre los pastos, me contaba Andrés Brito del complejo La Nueva Tablada con solada de 10 centímetros, hay porte de pejerrey que alcanzan los 800 gramos, no han llovido más que 14, 15 milímetros, así que los accesos están transitables. Ojalá cayeran los baldazos que están cayendo aquí inútilmente en Capital Federal, en las lagunas que tanto lo necesitan. Pero bueno, se puede ir a salada. Y la hermanita al lado, a los orcones, bueno, me hablaron de pejita de 10, 12 pescaditos, así que me pone muy contento porque veníamos de las últimas novedades que eran de, hablaban de mortandad y demás. Así que, evidentemente, algo de agüita recibido, está un poco mejor el clima, eh, bueno, está más oxigenadita el agua, vuelve a salir algo de pejerrey en los orcones. Hablando de volver a sacar algo de pejerrey, otra que nos pone contentos es San Miguel del Monte, que también venía de unas semanas atrás con noticias de mortandades y demás. El guía Poli entró a testearla, logró una buena cosechita de unas 20 flechitas de plata, otros botes quizás no tan conocedores como el amigo Poli, eh, han entrado y no han tenido la misma suerte sacando media docena, siete, ocho piezas, que vamos a decirlo, para Monte, 110 kilómetros de capital, bueno, está bastante bien, es un lindo desafío ir a pescarla, ¿eh? Así que, bueno, esperemos seguir teniendo lindas noticias, San Miguel del Monte. Laguna de Alcina está dando mucho pejerrey entrando por el campo de Don Ernesto eh, y con buenos tamaños de pejerrey. Alguno que rompe el molde siempre pasa los 800 gramos entre los medianos y habituales que son de 30 a 35 centímetros, pero por ejemplo una excepción tremenda, un pejerrey que salió en una de las lanchas del día Diego Wapper que pesó un kg, 700. Eh, abadita de pescado. Hinojo grande, bueno, algunos guías que están buscando destino para llevar sus lanchas, tracker, me están dando el mismo panorama. Hay pejerrey chiquito, flacón, primereando los buenos. Eh, bueno, esto se acomoda un poco con el clima, ¿no? Cuando empieza a hacer un poco de frío, se inactivan estos chiquitajes y se pone más linda la cosa. Eh, pueden tener tiempo de comer los medianos, los grandecitos. Sabemos que tiene tamaño variado ¿eh? la laguna de Hinojo, así que no es cuestión de juzgarla como una laguna de peje chico nomás. Laguna de Viamonte, una de las que venían dando bien en el sur cordobés, bueno, se suspendieron las salidas por las intensas lluvias recibidas, así que habrá que esperarla, que vuelvan a abrir y a ver cómo se comporta. Corredor de Ruta 2, bueno, no sube, no llueve, salvo por algunos chaparrones que se cortan rápido, no alcanzan para rebalsar o repletar o volver a su nivel las lagunas que están bajísimas. La pesca se da solo en la boca en este contexto, con pejerreyes muy lindos, de 35, de 45 centímetros. Se dan con línea de tres boyas, ponen carnes grandes, trabajando brazoladas. Porque, bueno, a veces los grandes, me decía eh, Esteban Tofani, Tofi, que se dan el metro 20 al metro 40. Y a veces, bueno, la gente no tiene ganas de cambiar eh, brazoladas, pero el que hace los deberes por ahí vuelve a meter el tamaño deseado eh, buscándolo un poquito más abajo. Cuero de zorro sigue dando buen pescadito, corto, retacón, cantidades aceptables, está linda para visitar cuerito. ¿eh? El albardón, otra que arrancó muy bien, ahí el calabrés me cuenta que la pesca está en cantidad, picando arriba en porte promedio de 25 a 35 centímetros. Blanca chica, no la barría, bueno, al fin de aflojó un poco, pero algunos pescaron y otros nada. ¿eh? Eh, siempre albadeo es lo mejor. Blanca grande, desbordada de agua, no dejan pescar de costa, Camping, todo inundado, eh, agua rebalsando hacia el arroyo Las Flores, eh, fuga de pescaditos. Bueno, algunos protestan, dicen, eh, se nos va el pescado, oh, pero bueno, son los circuitos de la vida, esto es natural. Las lagunas tienen que trasvasar, bueno, las lagunas no nacen con compuertas, en algún momento tienen que pasar agua, alimentar el arroyo Las Flores, darle pesca, eh, así que de para bienes los que reciban toda esta pesca, aguas abajo del arroyo Las Flores. Pero bueno, la cuestión es que están ahí preocupándose porque siguen mirando el cielo y la cosa promete alguna lluvia más. Así que nadie sabe qué va a pasar ahí en Blanca Grande. Bueno, eh, los claveles, hubo dos embarcaciones el domingo, solo una logró sacar 30 pescados, el resto 6, 7 pejerreyes. Lindos los pejerreyes, pero bueno, no son las cantidades que uno busca. La barrancosa se puso un poco más difícil por la gran cantidad de agua que le entró. La pesca sigue bastante bien, cuesta llegar a la cuota, pero aguantando y metiéndole horas se pesca bien. ¿eh? Cerramos aquí el panorama de la eh, Laguna Bonarense, centramos ya al de Cuenca del Plata, Berizo. Eh, bueno, un poco más abajo, vamos a arrancar por Magdalena. Magdalena ya estuvieron metiendo algunos pejerreyes. En la pesca de embarcados, muy entreverado con pirápita y doradillos. ¿eh? Por berizo, en la pesca de embarcados también aparecieron los primeros pejerreyes. Siguen los dorados, los dorados mordiendo todos los señuelos en los malecones. Continúan firmes las boguitas, chicas a medianas en las piedras también, y la variada está siempre firme. El que busca en los canales también puede aspirar a alguna tarucha, pero no es una pesca muy, muy practicada, en general los guías apuntan a lo que los clientes piden, que es el dorado, que es la boga, así que apuntan a los malecones. Pero a mí la movida a los canales, para mí es un territorio a explorar. Por puntalar a semana complicada con el clima, pero con buenos niveles de agua, eh, Carmelita, Boca Cerrada, la Reserva Arroyo Miguelín, han dado algo de variedad de cuero, algunas carpas, con marcados brindes en la noche, donde no debemos olvidar el repelente, ¿eh? porque estamos en tiempos de dengue, ustedes han visto lo que son las guardias de los hospitales. Es increíble que tengamos esta epidemia y que haya una vacuna y que sea tan cara y que no esté al alcance de la gente en muchos casos y que mucha gente lo pague con la vida. Debo lamentar que, bueno, una llegada, a un pescador de Costanera, Víctor Almada, me ha mandado la foto, una. una chica joven ha ah, fallecido por el dengue. Parece que son cuestiones que por ahí con apoyo este, de, de los organismos, de los municipios, de los estados, se, se pueden subsanar, hay que acercar la vacuna a la gente, no, no se puede una familia prototipo gastar 500 mil pesos en, en vacunarse, ¿eh? sobre todo que son dos dosis. Es difícil, es difícil. Pero bueno, mientras lo que podemos hacer, pescadores, off, o repelente pónganse la vainilla, lo que, lo que ustedes crean que anda, pero pónganse repelente, cada cuatro horas renovarlo y prevengamos, prevengamos, prevengamos. ¿eh? Eh, volvemos al informe de pesca. Informe de pesca que tiene algunos émulos. He eh, visto por ahí que hay, este, bueno, cuando otros vienen a descubrir América, Colón... Ya se hizo el asado, ¿no? Pero, pero bueno, vemos que están apareciendo otras voces haciendo lo mismo, porque he llamado a algunos este, de mis eh, informantes habituales y me dicen: ¿sabés que me llamó Fulano? Está haciendo lo mismo que vos. Ah, mira qué lindo. Bueno, está muy bien, está muy bien. Que haya voces, que haya voces por el. Ahí el sol sale para todos. Ecollerita, Isla Paulino. Pocas carpas del lado del canal, mucho mejor la pesca de pirapitas y doradillos en la punta, de pequeños tamaños, ¿eh? No son grandes. La variedad de piel de día está mala, de noche abunda en patíes y porteños. No sé si hablé del Club Municipalizado Universitario, abundaron también doradillos, pirapitás, porteños, patíes, Bagres blancos. ¿eh? Peje Rey Club de Quilmes, ya entrando a, a venirnos para Capital, eh, estuvo dando muchas bogas medianas: doradillos, pirapitás, mojarras, patíes, Bagres amarillos lindos, especialmente de noche. Y los que buscaron el peje, porque ya. Hay alguno que peló la de 4 metros y la línea de bollitas. Solamente dieron con chafalotes, eh, con lachas, pero ninguna flecha de plata por el momento. El club de pescadores, la variedad estuvo muy activa con predominio de pirapitadas, doradillos, ausencia de pejerreyes, pero muchas mandubas, Patíes también, patíes lindos, bagres blancos, grandes, palometas, pocas carpas, muchas bogas chicas. Así que bastante surtidito eh, el club de pescadores porteño. La asociación tuvo una semana con días de buen pique de dorados con señuelos en el morro. A los que les gusta el spinning, el bite, han, han habido lindos momentos. Poquito chafalote, se pincharon uno o dos nada más, pero no, no, no están apareciendo. Y mucho pirapita chiquito, el que le gusta el ultra, eh, lo va a encontrar en todo el lado de la reserva. ¿eh? Así que, bueno, poca carpa como siempre. Y el domingo se hizo en mi querido club, la Asociación Argentina de Pesca, un concurso de los llamados de un punto, donde todas las piezas van en un punto y han sacado de todo. Realmente, bagres de todos los colores, boguitas, eh, doradillos, pirapitá, bueno, todo, todo, todo. Está entretenido eh, el panorama capitalino. ¿eh? Por Costanera eh, Norte, Parque de los Niños Fuerte, presencia de boguitas menores, grandes bagres, patíes entre los mejores casters, abundancia de amarillos, porteñitos, doradillos, pirapitá. Todo lo que es ahí, sí, a la Vaca, hay que meter un palazo de 100 metros, una plomada que levante rápido, un ril de rápido recupero y este, una vez que tenemos la piecita clavada, darle con todo. También está linda la zona ahí entre pescadores y la, la soleta Puerto Argentino, que es la del barco hundido. Ahí también, sobre todo de noche, con buen pulpito de, de, de lombrizo, con alguna carnada blanca, preferentemente el porteñito anda muy bien, se dan patíes, lindos patíes, ¿eh? así que interesante también la, la variedad está para entretenerse estos pesqueros gratuitos. Club de Pescadores Olivos sigue entretenida la nocturna con amarillos patíes porteños, hay que hacer lances largos, anzuelos bien poblados de pulpito de, de colorada ¿eh? este, o también alguna carradita blanca y lo mismo que veníamos hablando de costanera, buenos patíes. Todo lo que es este especie de cuero está muy muy activo. En el sector de piedras, ahí adelante, en el Club Olivos, boguitas promedio 40 centímetros, con maíz dulce, eh, con salamín, así que de para bien la gente del Club Olivos, Club de Buena Gente. Eh. Por Paraná y el río se continúan pescando sábalos, boguitas, doradillos. La zona de Coelho dio muchas especies de cuero también, mucho bagre, mucho amarillo, eh, patí. Eh, doradillos también en abundancia, pirapitas, lamentablemente para mí, ¿no? Porque lamento ver esas cosas, la gente sacrifica en medidas mínimas, si bien lo justifican con el tema de que es para consumo, son dorados que no han alcanzado la medida mínima, pirapitas que no han alcanzado la medida mínima, no han dejado descendencia, y uno alienta siempre a que respetemos las medidas mínimas de los peces, que para eso están y tienen una razón de ser. ¿eh? Acá no es que ah, yo me lo como mato un oso panda. No, no es así. No es así, y tampoco la abundancia temporal de una especie justifica que le, que le estemos eh, eh, cegando la población cuando están portes mínimos. Realmente no es así. Cuando un pescador es deportivo, acepta normas de etiqueta y de pescar deportivamente una especie, y si no, lo otro es ir a buscar comida con artes de, eh, de caña y anzuelo. Pero es distinto eh, la concepción que nos, que nos mueve a ir al agua. A los que hacemos deporte y al que va a buscar comida. Directamente estaba hablando de otra cosa. Zona norte del Río de la Plata, mucho dorado chico en la zona portuaria de Buenos Aires, sumando Pirapitaz el Por Mayor. Para el lado de Martín García, o sea, acá dividimos en dos en la pesca de embarcados. Todo lo que es Frente Costero Capitalino, zona de Olivos, San Fernando, San Isidro, cerca de la costita vamos a tener mucho dorado en las usinas, en la salida de las marinas, está realmente firme la pesquita señorera. si nos vamos a pescar con carnada para el lado de Martín García Ollarvide, lleno de palometas pero lleno mal todo lo que cae al agua lo atacan las palometas inclusive algunos guías, me estaba hablando con ellos, este, Franco Casachi y demás me decían vamos a pescar patíes porque está insufrible la palometa, nos vamos a buscar los babosos y resulta que paseando una anguila en un pozón profundo de la de, pero del marca grande también, también te come la palometa, entonces está, está complicado. Hay que esperar que esta especie se, se desactive un poco. Por la zona del Paraná de las Palmas, por el Guazú, agua chocolate en estos dos cursos tan queridos. Los dorados han desaparecido bastante, el agua se puso color chocolate. Se ven más chafalotes, se ven muchos, sobre todo muchos mandubíes, mandubas que salen firmes usando la carnada ideal, que es la mojarra para esta especie, sobre todo fresca. Hay también, pero cantidad. De bagres blancos, algún armadito, paticito porteños. Las bogas han tenido sus días, tanto en el Guazú como en el Palmas. A veces aparecen y se sacan 20, 30 bogas en una lancha, eh, en general de tamaño chicos a medianos y alguna grande. En el Guazú sí podemos dar con alguna de muy buen porte. Los guías tienen su point, se van. Bueno, trabajan en algunos lugares muy especiales donde sus clientes pueden lucirse con un bogón de 5 kilos, ¿eh? Eh, bueno, la pesca en ambos cursos, en el Palmas y en el Guazú, está mejor de día que de noche. Y en el Bow Club, ahí de Campana, mucha boguita chica. También la pesca de mandúas está, los mandubíes. Eh. Cerramos aquí entonces el panorama de la eh, pesca en la Cuenca del Plata. Entramos en el de ríos, arroyos y canales. El arroyo San Miguel está dando algunos pejes lindos. Ustedes saben ahí. Eh, la Laguna San Lorenzo, la boca, como le quieran llamar, está tirando algo de agua y está la que entra del salado, que viene cargadito. Así que un poco se armó ese circuito y alguno que cae de la laguna y alguno que entra del salado están dando algún peje en el San Miguel. En cuanto al salado y ruta 2, por Guerrero, en el pesquero El Picurú, bolindas cosechas de carpas y pejerreyes, eh, ustedes saben, el picurú es el pesquero que llegando desde Buenos Aires como para Mar del Plata, bajamos y vamos a la izquierda. Como yendo al río La Plata. Mientras que a la derecha hay otro pesquero que también este, estuvo visitado por eh, Héctor Cuello, nuestro amigo Platense. Él le dio con el auto hasta el final del pesquero, o sea, unos kilómetros más o menos. Dejó el auto ahí, ahí mismo donde dejó el auto ya tenía buena pesca, pero también se fue caminando para el lado de la postrera, donde también buena pesca de pejerreyes, lindos pejerreyes, algunos 30 centímetros. La pesquita del salado de pejerreyes a mí es, me encanta acompañar la liñita, ver ese pique rápido. Muy lindo. ¿eh? Y en la postrera propiamente se destacaron un par de carpones de 10 kilos, entre muchas menores. Hay dientudo para hacer dulce cerca de las orillas y entreverado, algunos pejes de 20-30 centímetros se dan. Por la zona del destino, caminando para el lado de la orquesta, están saliendo pejes de tamaños entreverados, con línea de flote, profundidades entre 30 a 40 centímetros. También se suman corvinitas, buenas carpas, muchos bagres. Canal 9 está con, con agua. Eh, dando linda variada pero no lisas eh. Eh, canal 1 por la zona de la caída de agua en la compuerta, el algo de pejerrey canal 2, está dando linda variada pejes, alguna tarucha ah me olvidé de las lagunas, yo no sé si hablé de la boca eh, la boca está realmente espectacular la pesca, eh. hay que buscar brazoladas, eh, a veces llevándola al metro 20 metro 40, pero esto por si sí me lo había comido antes, lo agrego ahora eh. pues eh, acá no está andando muy bien <laughs> Este, así que bueno, seguimos con el informe de los canales, como dije, el 9 mucha agua, el 1 la caída de agua y la compuerta de algo de pejerrey, canal 2 variada linda pejerrey, es alguna taruchita que todavía le queda, por canal 15 en el campo del Vasco se están dando a fondo bagres de mar, algunos lindos, corvinas también eh, de un kilo, un poquito más, encarnado con cabarón langostino, alguna tirita de calamar. Por el río San Borombón, bueno, tremendamente crecido, está bajando este río, hay que esperar que baje un poco o intentar eh, arañarle algún peje en sus desbordes. Cerramos el panorama de ríos, arroyos y canales, entramos en el de costa atlántica, partido de la costa, desde el lunes hasta ayer mucha lluvia, viento fuertes, pesca suspendida totalmente. Vamos a hablar antes del temporal, hubo pesca variada en los robles, las tranqueras, el carnac, las cruces, ahí se dieron chuchos, corvinas, bagres de hasta 5 kilos, lindos bagres, peritas pescadillas, congrios, melgachos y peces palo. Eh, bueno, se acomodará el tiempo y volverá, supongo, toda esta pesca. El muelle de Mar de Ajó no tuvo una gran semana, las cantidades de pejerreyes industriales que se venían dando aflojaron, se cortaron casi a cero, y en el resto de los muelles un panorama bastante similar, un bajón importante en cuanto a los pejes, y salvo por alguna corvina o brótola no, no hubo buena pesca. De San Clemente a Punta Raza, se dio algo de variada, con pejes, a caña, pero en menor medida que en semanas anteriores. La collera de las Tolinas dio algún pejerrey, alguna perita, eh, alguna corbina también, eh, y se sumaron algunas rayas. Pobre panorama en todo lo que es la zona de Sancle, hay que esperar que pase el temporal, que el mar se acomode. Por Mar del Plata, bueno, sufrió los temporales. Este, cuando se pudo pescar, estuvo la variada con algunas corvinas en zona norte, sumando peces palo, alguna pescadilla. La pesca de pejerreyes fue aceptable, sumando la de burriquetas chicas en todo el frente costero marplatense. De embarcados eh, se han logrado muchos peces limón los días que se pudo embarcar y, y hacer estas discursiones mar adentro. La verdad que han podido apoyar con verdaderos trofeos, una especie que va a estar un mes más quizás, así que hay que aprovecharla. Albufera de mar chiquita, bueno, sigue dando muy buena pesca en materia de lisas, ¿eh? Notaron la lisa, la, la de marzo, a abril, sabemos que siempre son eh, poderosas, eh, sobre todo pejerreyes. pejerreyes está muy firme la pesca de peje en la albufera. Se están dando pocos lenguados, tanto en la boca como en laguna adentro, eh, pese a que las condiciones están buenas. Y lo que sí, bueno, alguna corvina negra, chica, no tan bestial, pero 4 o 5 kilos se da en la boca de la albufera. Hasta aquí entonces, eh, lo que es el pique, ¿eh? Y bueno, como habíamos prometido la semana pasada, estamos por llegar a los 7.000, ya faltan pocos seguidores y lo vamos a festejar invitando a dos de ustedes a compartir una salida con Sergio Gordusen, con nuestro guía de referencia aquí en el borde exterior del Delta, y conmigo. Aquí tengo un sistema que me lo, me lo está pidiendo la NASA, eh, de poner a los mensajitos que, que se... Que ustedes dejaron la semana pasada en el informe del Pique en este... Pequeño frasquito que me dio la Asociación Argentina de Pesca cuando eh, me convertí en socio vitalicio con una medallita. ¿eh? Vamos a, a sacar a alguien de acá a ver si, si la cosa más o menos sale. Créanme, hay una cantidad de papelitos. Ahí lo van a ver ustedes. Y sin mirar demasiado. Mario Díaz, 42-43, es la persona que ha salido sorteada. Mario Díaz, 42-43. Mario Díaz es uh -huh. la persona que sale sorteada entre los eh, que han dejado su comentario en el informe del pique la semana pasada. Y ahora vamos a hacer un sorteito de la gente que ha colaborado a través del alias Wilmar Merino en Mercado Pago. 100 pesos, 50 pesos, 1.000 pesos, 2.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos, lo que sea, no importa, todos ellos están aquí porque yo de corazón les quiero agradecer los aportes que han hecho para que yo pueda seguir sosteniendo esto que ustedes saben que es un trabajo placentero, por suerte, porque me, me interesa mucho el tema y la buena difusión de la pesca deportiva, pero implica esto no se puede preparar con una semana de anticipación, que hay, hay dos o tres días muy intensos antes de hacer el informe del pique para tener la última información. Así que es un laburo de llamar y recabar información constantemente con tantos amigos que a lo largo de los años ya uno los da por, por fuentes fidedignas. ¿no? Así que bueno, entre los eh, que han hecho su aporte y que me ayudan a sostener mi actividad de pesca vaya aquí la suerte para alguno de ellos que acompañe al señor Díaz y aquí, vamos a hacer vamos vamos a sacar todos ¿eh? aquí lo tengo en mi mano no miro, sacamos uno señor Marcos E. Girard Marcos Girard lo espero para que estar en el eh, motonáutico de San Fernando con Mario Díaz me gustaría conversar con ustedes para eh, ver si quieren hacer una salida ahora a la variada o quieren esperar al peje y aguantamos un, un par de semanas que haya presencia ya de Pejerrey en el Río de la Plata. Pero bueno, eh, en principio, esto. Eh, ya tenemos el sorteo con el Sergio Goruseño. Y en segundo término, les hablé de las empresas, Ángel Baraldo para su línea de productos Spinit. Y les hablé también de la gente de Boya Doblet. Vamos a ver si para la semana que viene ya cuento con productos que me han prometido. La empresa Ángel Baraldo va a donar un equipo de pesca para los seguidores, para ustedes. También vamos a hacer algún sorteo entre los que comenten hoy. ¿eh? Entre los que comenten hoy este posteo. A ver si la semana que viene alguno de ustedes se equipa. Con una caña, con un reel, Vamos a ver después si lo sorteamos juntos o hacemos dos ganadores. Y, eh, y bueno, productos que irán a buscar en algún lugar que determinaremos posiblemente las casas Buffalo Bill o la Trescina Se van a tener que acercar ustedes a buscarlo. ¿eh? Así que eh, para quienes estén de acuerdo, son dos casas de capital, eh, la Trescina y casa Buffalo Bill, una en Flores. La otra en Nazca al 2485, para quienes estén de acuerdo, quieran participar del sorteo, dejan su comentario eh, aquí debajo de este informe. Pero bueno, y lo mismo vamos a hacer con las bollas doble como les decía, estuve probando la, las códigos 39, unas bolitas muy buenas. Vamos a ver si conseguimos algunos juegos de esas y de otras. Y las sorteamos también este, por los 7.000 seguidores, y vamos a ver si nos queda algún saldo para ir eh, sorteando en futuras eh, emisiones del de pique al día. Gente, sin más, nos vemos la semana que viene. Gracias por apoyar este canal. Ahí tienen el alias Wilmar Merino para aquellos que quieran seguir apoyando este buen periodismo de pesca deportiva. Y eh, bueno, y el que quiera todavía algún libro La Pesca es Puro Cuento, no duden en escribir a La Pesca gmail.com, que también allí todavía queda alguno. Mientras preparo ya el segundo que va a salir, está, está muy cerca de ser editado el segundo libro de cuentos de pesca que viene bárbaro lo he hecho ya ver por algunos ojos amigos los cuentos han gustado han emocionado y es lo que yo buscaba así que bueno se, se hará un próximo lanzamiento gente nos vemos la semana que viene gracias por estar ahí